reconocernos a nosotros mismos, porque es una manera de conocer cosas que no conoces de ti, como es la voz. Es algo que no cualquier persona lo hace. Otra cosa es el tener una extensión de tu cuerpo, que es el instrumento. Tener una capacidad de controlar tu motricidad fina, tus manos. No cualquiera lo puede hacer. Y es algo que está al alcance absolutamente de todos. Todo el que quiera tocar música puede hacerlo. Lo que necesita es, uno, voluntad. Dos, paciencia. Y que se dedique un poco de tiempo. Tiempo tenemos para todo, pero para lo que nos importa realmente es a lo que le destinamos. Si ustedes les gusta la música y pensaron que no podían, yo les digo que aquí hay compañeros que ya ahí van sus primeros pasos, pero antes ni una pisada podían. Y ahí vamos, ¿no? Y es un gusto ya poder acercarnos tantito y tocar. Todo lo pueden hacer. Con esto, bueno, el compañero que está aquí a mi lado, que toca la leona y que toca la jarana, se llama Iván. Él también toca son, es un amigo con el que yo toco. Él aprendió en los Tuxtlas. Tiene un estilo de tocar un poco viejo, de otra forma también, porque hay muchos estilos en el son. Y bueno, nuestros compañeros, que les pido de verdad un aplauso, porque es un esfuerzo tremendo salir a tocar. Y con esto nos vamos a despedir. Thank you.